Ahora nos acompañan el teniente coronel en retiro Ervin Dávila y Manuel Ruiz, especialista en seguridad social, para hablar de una iniciativa de ley de reconocimiento de semanas cotizadas a favor de los retirados del Ejército Popular Sandinista. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa. Gracias por habernos invitado. Ervin, un poco comenzar explicándonos en qué consiste esta iniciativa y quiénes las están impulsando. Bueno, el hecho concreto es que los retirados del ejército, una vez que salimos en el plan de licenciamiento 1, 2 y 3, en el PL1 o 2 y 3, como se le conoció, es cierto que nos dieron algunas indemnizaciones pequeñas o en función de los grados, pero una vez que estábamos fuera de la institución, no teníamos derecho a la seguridad social. Y eso es algo que hemos venido arrastrando a lo largo de 26 años. Y después, analizando la cosa, hemos pedido ayuda a distintas instancias, al doctor Manuel Ruiz, a la bancada del MRS y a Víctor Tinoco, para ver cómo podíamos resolver. Nos metimos a analizar un poco la historia del asunto y, bueno, pues la triste realidad es que los retirados del ejército no somos reconocidos como servidores públicos, no fuimos reconocidos como trabajadores del Estado y, por lo tanto, no tenemos derecho a la seguridad social. O sea, todo nuestro tiempo que estuvimos combatiendo, arriesgando el pellejo, defendiendo la revolución, defendiendo la causa que defendimos, salimos de ahí sin ningún derecho a ningún beneficio Aunque social. durante ese tiempo ustedes estuvieron cotizando para la seguridad social. Nosotros cotizábamos, por lo menos todas las deducciones se nos hacían mensualmente, cada vez que llegaba la planilla de pago, se hacían las deducciones, uno firmaba y la plata quedaba para el ejército. El ejército la entregó o no la entregó, ese es un asunto particular. Pero la realidad es que no aparecemos en ninguna ley, en ninguna norma, que son de las cosas que discutimos después, que no aparecemos como trabajadores del Estado. Y ese es precisamente el origen del problema que tenemos en la actualidad, 26 años después. ¿Qué es lo que se demanda en la ley? ¿Cuáles son los principales elementos básicos de este reglamento? El fundamento del proyecto de ley tiene como principal objetivo que el Estado de Nicaragua reconozca ese periodo trabajado para el ejército como semanas efectivas cotizadas. De tal manera que lo que el Estado estaría es honrando lo que ha hecho con otros trabajadores nicaragüense, como por ejemplo los empleados públicos que trabajaron antes de 1966. Se hizo una ley en 1980 para reconocer estos periodos. No hay ninguna duda que los miembros del ejército de Nicaragua, antier, ayer y hoy, son trabajadores del Estado, son pagados por el presupuesto general de la República. Y tienen las mismas características de trabajador que la tienen los del Ministerio de Salud, lo que los del Ministerio de Educación. Por lo tanto, si el Estado ha resuelto el problema de los empleados públicos en general, si el Estado reconoció, por ejemplo, el caso de los trabajadores mineros, de que si no habían cotizado desde 1966 para atrás, el Estado iba a reconocer, pues realmente el proyecto de ley tiene como propósito que con esa misma medida que se ha resuelto el problema de los otros servidores del Estado, se les resuelve el problema a los miembros del Ejército de Nicaragua que trabajaron desde enero de 1980 hasta el año 94, que es la retirada de. ¿Qué beneficios son los que buscan principalmente la ley? El fundamento que se ha dicho y se ha discutido son semanas cotizadas. Existe una ley vigente que es la ley 726 que textualmente dice: todos los servidores del Estado que hayan trabajado al Estado y que no hayan cotizado, ese periodo se le considera como cotizado efectivo. Eso es lo que al principio se argumentaba de que se le debía aplicar a los miembros del ejército esa misma ley. Pero eso se vino luchando del 90 en adelante y no se ha podido. Por lo tanto, realmente para que tenga una fuerza y sea una política de Estado, es de que haya una nueva ley que venga a resolver el problema fundamental de los miembros del ejército es que ese periodo del 80 al 94 no tienen semanas cotizadas. No tienen ese problema los del Ministerio del Interior. Si los del Ministerio del Interior están cotizando desde agosto de 1979, ¿por qué no efectivamente también los del Ejército? Entonces el problema es que no tienen semanas cotizadas, no tienen derecho de seguridad social acumulado y lo que se quiere con esta ley es que ese periodo, ese vacío que le trabaron al Estado de Nicaragua, se le reconozca como cotizado efectivo.
La ley fue introducida a la Secretaría de la Asamblea Nacional. ¿Qué expectativas tienen ustedes de que avance en todo ese proceso burocrático para la aprobación? Bueno, la ley fue introducida el 24 de noviembre, perdón, de junio, perdón, perdón. Hace casi 2 meses. Hace casi 2 meses. Aquí está la firma en Secretaría donde se introdujo. La introdujo el diputado Víctor Tinoco. Y ya está, como dicen popularmente, con el argot, está en la tubería, está en la cañería. Nosotros esperamos que, tanto por lo dicho por Daniel Ortega, en el discurso del 19, que iba a honrar la deuda histórica y moral que existía con los retirados del ejército, esta es la forma en que nosotros esperamos que honre ese derecho adquirido por nosotros combatiendo, ni siquiera fue en oficina, pues fuimos el ejército en tiempo de guerra. No es el ejército de hoy, pues sin menosprecio los de hoy, que no están en guerra, nosotros sí estuvimos en guerra. Y con todos los riesgos que hubo, fueron 14 años prácticamente, en donde están desaparecidos totalmente de la existencia en el registro del Seguro Social. Entonces nosotros sí tenemos confianza en que la van a honrar, y por el otro lado estamos autoconvocándonos los retirados del ejército en todo el país, en todos los departamentos, en todos los municipios, para movilizarnos y demandar, movilizados y organizados, al Estado. Porque esta es una demanda que nosotros estamos haciendo al Estado. No es al Ejército, no es al Presidente de la República, no es a una institución en particular. Es al Estado, porque el Estado es el que tiene, tanto personas jurídicas, la responsabilidad y la obligación de atender la demanda que nosotros estamos haciendo de reconocer la semana cotizada durante ese periodo. ¿Y creen que hay voluntad política por parte de la Asamblea Nacional para aprobar esta ley? A mí me parece que sí, porque el argumento financiero, si nosotros nos vamos a los antecedentes, en el agosto de 1984 se hizo la ley 1488 y ahí el artículo 17 establecía que si un miembro del ejército sufría alguna discapacidad o caía en combate, sus familiares recibían la pensión y era financiado por los empleadores hasta el día de hoy. Ahorita, en pleno del 2016, los empleadores, todos los 32 mil empleadores que tiene afiliado el INE, pagan 1.5 para las prestaciones de víctimas de guerra. De tal manera que allí el Estado de Nicaragua tiene un buen nicho financiero para financiar, en todo caso, esta iniciativa de ley. Es decir, que un problema económico dentro del INSS no es una excusa para decir no podemos aprobarlo. Es que eso es lo importante. Tu pregunta es muy importante, porque nosotros queremos decirle a la sociedad nicaragüense que esto no es a cargo del INSS. El INSS responde a sus cotizantes y el INSS no me va a tocar 5 centavos de los cotizantes. El INSS lo que hace con la ley 830 es recaudar el 1.5 de los empleadores para financiar a las víctimas de guerra, y tiene un remanente de aproximadamente entre 4 y 5 millones de dólares anuales. Con ese mismo financiamiento, porque se espera que las víctimas de guerra ya están disminuyendo y van creciendo los empleadores. Por lo tanto, el Estado de Nicaragua tiene allí una buena fuente para financiar, en todo caso, el periodo que se va a reconocer a cada miembro del ejército, que tampoco son, no llega, creo que a 10.500 eran. Somos 11.282. Entonces, lo que aparece registrado. Entonces, el doctor menciona la ley 830, que es para la atención de excombatientes, pero hay todavía, de vez en cuando, en Managua y a través de las redes sociales, protestas de excombatientes de guerra que fueron lisiados, que dicen que no se les está cumpliendo. ¿Qué saben ustedes que se mueven en el ámbito de los exmilitares sobre el cumplimiento de esta ley? Bueno, el cumplimiento de las leyes, como todo en este país, desafortunadamente no responde a la naturaleza de la ley y a la existencia de la ley misma, porque si por la ley fuera, todos estaríamos satisfechos, pero la realidad es que no hay cumplimiento por razones políticas, porque se discrimina a unos y a otros no. Si estás cerca del poder, vos tenés la solución a algunos problemas. Si cambia el poder, los que detentan el poder, cambia la relación y cambia la naturaleza de la satisfacción de las necesidades que tienen los pobladores, y en este caso de los combatientes. No se les resuelve a todos, se les da como una dádiva electoral, y sobre todo porque los instrumentalizan para los procesos electorales y les dicen que si no participan no les dan, y entonces se ven obligados a hacer eso. Y lo que pretendemos nosotros con esto es que, de hacerse este reconocimiento,
de todas estas semanas cotizadas, no va a haber nadie que le esté diciendo, si vos venís aquí y participás en este proceso electoral, vas a tener derecho o no vas a tener derecho. O es decir, una vez que tengamos esto, nosotros podemos dejar de ser víctimas de chantaje político de cualquier partido político. Y esa es otra de las razones que nos motiva para tratar de dignificar a los retirados del ejército, porque ha habido una manipulación, humillación, menosprecio, en las distintas instituciones lo ven de menos. Decir, hay una desvalorización total de los retirados del ejército, que los tiene en el estado en que los tiene, en el nivel de manipulación con que los vemos hoy en día, y estamos tratando precisamente de evitar eso aplicando la ley y creando una nueva ley que les reconozca las semanas cotizadas. Doctor, ¿y qué tipo de presiones políticas se podrían hacer para que en esa larga tubería de la Asamblea Nacional esta ley pueda pasar a plenario a ser discutida? Bueno, antes de eso yo también quería un poquito sobre la pregunta que hiciste, Carlos, referido a la ley 830. Efectivamente causa mucha tristeza que el artículo 46 de esa ley 830, que resumido dice, si una persona víctima de guerra recibe su pensión porque es financiada por los empleadores y él continúa cotizando al Seguro Social y cumple los requisitos, se le tiene que otorgar la pensión en su condición de asegurado, porque esta sí es a cargo del IN, la otra no es a cargo del IN. Sin embargo, el IN está negando la pensión de vejez a la persona víctima de guerra. Teniendo un combatiente histórico en Masaya de mucho prestigio que se le ha negado la pensión de vejez pese a que tiene más de 750 semanas. Y no es porque la ley 830 no esté reglamentada, es porque efectivamente aquí la ley se ha torcido y no se quiere cumplir con las víctimas de guerra. En el caso, por ejemplo, también hay otros casos que no se le está cumpliendo. ¿Qué presión se puede hacer? Bueno, yo soy siempre amigo de que organizadamente la radio, la televisión, la presencia ante la Asamblea Nacional, etcétera, perfectamente el Estado de Nicaragua, la Asamblea Nacional, realmente está comprometida. No hay, digamos, argumentos para no aprobar esa ley, porque efectivamente tiene 4 o 5 antecedentes que se han cumplido, de manera pues de que aquí esos 11.000 miembros del ejército perfectamente pueden realmente dar su manifestación, ¿verdad? Ya sea en la televisión, en la radio, hacer presencia en la Asamblea Nacional para que efectivamente sientan la realidad de que sí necesitan su derecho de seguridad social. Además, el artículo 61 de la Constitución les da ese amparo. Es decir, que hay muchas leyes pues, que le están dando ese amparo, y lo único que se requiere es una firme voluntad, y no hay argumento financiero para decir no apruebe esa ley porque me hace falta los recursos. Efectivamente, los recursos están en la ley 830, que los empleadores mes a mes pagan el 1.5 para financiar esas pensiones. ¿En qué situación están estos retirados de guerra? Bueno, es una situación absolutamente lamentable. Gente que, como ya estamos grandes, 50, 60 años, no tienen trabajo, no están enfermos, no los atienden en ningún lugar, y las únicas formas de atención, como te decía, es una atención política, de una instancia política. Pero fuera de eso, la gente pasa muchas calamidades, prácticamente mendigando a otros compañeros que tienen o están en mejores condiciones. Los que podemos ayudar, ayudamos, pero es deplorable porque hay un derecho adquirido, que es lo más lamentable de esto, en la que incluso nosotros podemos acumular estas semanas con las semanas que hemos trabajado antes o después, y eso nos puede permitir llegar hasta las 750 semanas, que es lo que nos permitiría una pensión u otros derechos u otros beneficios que tiene la ley. Aquí son, en 10 años son 520 semanas, que las tenemos ganadas, pero no existen. Y para aquellos compañeros que estuvieron 14 años, son casi 650 más o menos. Si esta las acumula al tiempo trabajado después del 90 para el día de hoy, ya tiene las 750 semanas y resolvió los problemas de las calamidades que está pasando el día de hoy. Okay. Bueno. Mucho éxito, esperamos que la ley pueda ser aprobada. Gracias por estar con nosotros, doctor Luis Irving.